En ese intento de llegar hasta el nevado del Tolima, solo en el 2018, las autoridades ambientales y de socorro del Tolima atendieron cinco emergencias en donde se registraron pérdidas humanas. Este año que está acabando. Hemos hecho la recuperación de cinco personas, de las cinco personas llevamos dos personas que han fallecido en la montaña por no cumplir con las normas de seguridad. Fuera de salvaguardar la vida de los turistas, Cortolima junto con la alcaldía de Ibagué, Ival, Policía Metropolitana, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Parques Nacionales estuvieron de acuerdo en restringir el paso al nevado del Tolima por la ruta sur. La ruta sur solamente se está permitiendo el ingreso a las personas que van en, en ciclas de montaña que van hasta el silencio, allí se pueden regresar, o personas que van haciendo senderismo, que irían hasta el rancho y se regresarían el mismo día. Es prohibido pernotar o realizar cualquier tipo de camping. Por tal razón, hemos decidido lanzar esta campaña de protección de esta importante zona de la ciudad, buscando un equilibrio entre la entre la conservación y el disfrute de un ambiente sano. Otro argumento que tienen las autoridades para evitar un turismo irresponsable es que por esta zona nace el río Conveima, que surte el 80% de los acueductos en Ibagué, incluyendo sistemas de riegos productivos del centro del Tolima. Eh, no se debe mirar tanto como una restricción, ¿cierto? sino como concientizar a las personas que están viniendo acá al cañón, que son muchas, diariamente suben una cantidad de personas jóvenes que pueden ayudar a, a ayudarnos a conservar estas fuentes. Para acceder por esta ruta usted debe seguir las siguientes recomendaciones. Es que tienen que subir con equipos especializados. Si no conocen, tienen que subir con un guía, alguien que los acompañe, que conozcan la zona, porque en estos momentos eh, esta zona está muy peligrosa, tiene muchos deslizamientos, muchos cruce. De obstáculos, cualquier giro que haga uno con el, el equipo se va a ir al volado. Para llegar a las estribaciones del Nevado del Tolima, las autoridades recomiendan la ruta norte por su topografía y fácil acceso. Si desean eh, ingresar al parque, lo pueden hacer por el sendero de las perlas, más abajo en juntas, eh, lo pueden hacer acompañados de un guía. Pues que va a ser el encargado de la educación ambiental y pues la gestión de riesgo de los visitantes. Así que si es objeto de control a la entrada de la Reserva Forestal Alto con Beima, tenga paciencia y sobre todo acate las medidas de las autoridades. Al subir nos encontramos con una campaña, ya nos habían dicho pues que iba a controlar el acceso a los, a los que van a subir y pues nos parece bien porque es una prevención que están tomando para los guías que suben como para la gente porque muchas veces que se pierde un niño o llega a pasar una tragedia o algo, entonces... Con ese control se evita todo eso.